Amén. Pongámonos de pie. Y predispongamos nuestro corazón para alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Padre amado, gracias por el enorme privilegio que nos da, Señor, de estar de pie en este lugar. La honra, Señor, que tenemos de estar rodeados, Señor, de nuestra familia, de hermanos, Señor. El saber que tú nos has traído a este lugar, Señor, con el propósito de alabarte, de exaltarte, mi Dios, no tiene precio y estamos muy agradecidos, Señor, por esa honra. Mi Dios, hoy día queremos entregarte nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros sentidos, Señor, y que hoy tu presencia descienda a este lugar, Señor, de tal manera que no salgamos de aquí como hemos entrado, Señor. Que nos despojemos de todo enojo, toda ira, todo celo, Señor, toda enemistad, todo lo que a la carne le agrada, Señor, que hoy día, Señor, salgamos llenos de tu Espíritu. Padre, glorificándote y adorándote, Señor, por todas las maravillas que tú haces. Que hoy día, Señor, sea nuestro corazón restaurado y todo nuestro ser sea fortalecido en ti, Señor. Solamente tú puedes hacer esa obra, mi Dios, por eso queremos pedirte que tú seas obrando en nosotros hoy a través de las alabanzas de acá, de tu pueblo, mi Dios, que tú te deleites en lo que te vamos a cantar hoy, Señor. Y perdónanos, Señor, si hemos hecho alguna transgresión en toda esta semana, en todos estos días, límpianos hoy, Señor. Y Padre, queremos hoy conectarnos contigo. Padre amado, entrónate en nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión
y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solamente tú, Padre, puedes llenar la eternidad de nuestro corazón. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, oh Rey. Te amamos, Dios. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Poderoso Señor. Tú llenas todo nuestro ser, Señor, y tú nos muestras tu gloria a diario, Señor. Tú muestras que tú eres todopoderoso, Dios, que no hay nadie como tú, Rey de Reyes. Y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, solo a ti, Rey. Te exaltamos, Padre amado. Está sentado en el trono, y al Cordero sea el honor. Sea la gloria sea la honra sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Está sentado en el trono
al Cordero. Sea el honor. Sea la gloria. Siglos de los siglos, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Clama por ti, mi alma 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 clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, a ti toda la gloria, Rey. Tú eres santo, 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 Rey de reyes y Señor de señores. Levantamos, Señor, tu nombre en alto, reconociendo que tú eres el primero, Rey, que tú eres el Alfa y el Omega, Padre, que tú eres el principio y el fin. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es él. Levantamos nuestra alabanza
al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Rey de gloria. A ti te adoramos, Rey Todopoderoso Dios. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Hay un solo Dios. Ese Dios, hermano, esta mañana.
Tú eres nuestro Dios, todopoderoso, supremo, admirable, sublime Rey. Te exaltamos, bendito Dios. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura, eres incomparable en tu majestad. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable, incomparable eres en tu hermosura, eres incomparable, incomparable eres en tu majestad. Dios como el Señor. Dios supremo eres. Aleluya. Soberano en gloria. Eres incomparable. Hermosura, eres incomparable, incomparable eres en tu majestad. No hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor, no hay en los cielos, no hay en la tierra. Debajo de la tierra un solo Dios hay, el que lo llena, el que es el todo y en todos, y el que lo llena todo, y a ese Dios adoramos. ¿Cuántos adoran a ese Dios? No hay Dios, Dios como el Señor. Y ese Dios ha dado a su Hijo para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el Rey de Gloria. Thank you.
ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad restaurando mi ser. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol. Conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Nuestro único deseo, nuestro único anhelo, Padre. Te adoramos, Rey. Aleluya. Glorificada a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas puros en su luz nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
glorificada, Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daré. Glorificada Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te damos la gloria a ti, Rey. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo. Ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso.
exaltaremos, Señor. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Exaltamos, Señor, porque tú eres nuestro todo, nuestro Padre Celestial, el que está en control de nuestras vidas. Tú eres, Señor, nuestro Rey y Padre. Cuán agradecidos estamos, porque hasta el día de hoy estamos de pie en este lugar. Nos has dado de comer, nos has dado trabajo, nos das energía, Señor. Padre, tú nos das todo. Hoy día, Señor, queremos entregarte los diezmos y las ofrendas, muy agradecidos contigo, mi Dios. Padre, te pedimos que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos hoy y glorifícate en ellos. Padre amado, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me vistió de su realeza, de su redención. Yo cantaré. Me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me vistió de su realeza, de su redención. Yo cantaré. Hosanna al Rey.
hermoso, tan hermoso como mi rey. Hermoso Señor, es cantarte, alabarte, adorarte, Rey. Ya ha llegado el tiempo de escuchar tu palabra. Te pedimos que tú uses a tu siervo en esta mañana. Habla a través de él, glorifícate en él y en medio de tu pueblo. Padre amado, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para todos, queremos anunciarles que a partir del próximo domingo, 3 de octubre, inician los cultos de niños solo en este turno. En el primer turno no va a haber, pero escuchen bien por favor, es solamente a partir de 6 años hasta los 11 años. Van a estar divididos en dos grupos, de 6 a 8 en un grupo y de 9 a 11 en otro grupo. ¿Ya? La hermana Yeli Caballero va a estar encargada de un grupo y la hermana Fabiola Vaca va a estar encargada del grupo de los más grandecitos. Así que ya saben, solo a partir de los 6 años hasta los 11. El próximo domingo ya iniciamos el culto de niños. Gracias. Bendiciones para todos. Aleluya. El Señor los bendiga, mis amados. El Señor los bendiga, es bueno verlos otra vez. Quiero recordar a los hermanos que dentro del templo es importante que usted use el barbijo, ¿ya? ¿Por qué? Si no me gusta, si no quiero, si yo estoy sanito, si yo no le tengo miedo al COVID, no importa. Lo hacemos por una obediencia a las autoridades. ¿Amén? Entonces, póngale empeño, niéguese a favor de su hermano y si usted está a menos de un metro de alguien, use el barbijo. ¿Amén? ¿Está bien, mis amados? Honestamente, si usted me pregunta a mí, tampoco a mí me gusta. A ver, ¿a quiénes le gusta usar barbijo? Levante la mano a los que le gusta. ¿A quiénes no le gusta usar barbijo? Levante la mano. Ahora, ¿quiénes por amor al Señor y a los hermanos, aunque no les gusta, van a usar el barbijo? Levante la mano. Ahora, ¿me dan permiso para no usar ya que estoy lejos de ustedes? Gloria al Señor. Mis amados, abran su Biblia rápidamente en Isaías, capítulo 26. Yo sé, la pregunta es, ¿cómo está, pastor? Estoy muy bien, gracias al Señor. Amén. Sigo confiando en el mismo Dios, todopoderoso Dios, y sigo creyendo que lo que Él hace es perfecto, aunque no me guste. Amén. Sigo creyendo que si Él decidió llevarse a mi hermano, bendito sea su nombre. Amén. Pero, pastor, ¿Y no le da pena? Claro que me da pena. Claro que lo extraño a mi hermano. Pero sé que está en un mejor lugar y me consuela el saber que el Evangelio significa vida eterna. Me consuela saber que el Evangelio significa sorbida es la muerte en victoria. Amén. Así que, heme aquí, estoy fortalecido en el Señor, confiado en el Señor y anhelando que Él nos hable esta mañana.
Abra su Biblia rápidamente en Isaías, busque el capítulo 26 y si lo tiene me dice amén. Amén. Aguánteme que ahorita lo voy a tener yo. Dice así la palabra del Señor. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También el camino de tus juicios, oh Jehová, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios en la tierra, los moradores del mundo aprenden. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos. Fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Hermano, oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nos encomendamos a ti, a tu gracia, y te pedimos, Señor, que hagas una obra de misericordia con nuestra vida y que nos permitas entender tu verdad. Y Señor, a ti sea la gloria y la honra. Te la damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, usted sabe que Isaías es prácticamente una pequeña Biblia. Tiene 66 capítulos, igual que 66 libros tiene la Biblia toda. Y en los primeros capítulos de Isaías se habla respecto de lo que Dios hace, del juicio, de la purificación, de la limpieza, de la necesidad de santidad. Y en la segunda parte se habla de la gracia de Dios. Ahora, Isaías está escribiendo prácticamente 150 años antes de que Israel vaya en cautiverio. Y Dios está de antemano fortaleciendo los corazones de las personas de ese tiempo que escucharon a Isaías, y también esto quedó para nuestra consolación en este tiempo. Y hermanos, la consolación es esta: Dios jamás pierde el control. Dios jamás se duerme ni se adormece. Dios sabe lo que está haciendo. Él siempre sabe. Y no importa si yo lo entiendo o no lo entiendo, no importa si yo acepto lo que Él hace o no lo acepto, Dios es Dios, es soberano y Él hará lo que Él quiere. Es necesario entender que Dios es Dios y que nosotros somos hombres, que Dios no nos necesita y que nosotros lo necesitamos a Él. Eso es importante en la vida. Si usted no es de ese tipo de cristiano, usted no es un cristiano feliz. Y quiero decirle algo: el ser feliz es una obligación suya.
Amén. Dígale al que está a su lado, yo estoy obligado a ser feliz. Ahora, ¿cuándo a usted se le va la felicidad? ¿Cuándo es que por más que usted sabe que usted está llamado a ser feliz, usted no consigue ser feliz? Cuando usted no confía en Dios como debe confiar. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y este cántico muestra la confianza de estar en Dios. La confianza de saber que soy de Dios. La confianza de saber que Dios es mi Dios. Porque una cosa es que yo conozca al Dios de la Biblia y otra cosa es que el Dios de la Biblia sea mi Dios. Amén. Y para que el Dios de la Biblia sea tu Dios, necesitas aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y para que el Dios de la Biblia sea tu Dios, necesitas entender que si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en tu corazón y te está guiando a la verdad. Y que tú moras en la presencia del Señor constantemente. Ahora, ¿cuándo nuestra confianza no es real? Cuando no vivimos confiando en el Señor, cuando no vivimos admirándonos en el Señor, cuando no vivimos fascinándonos en el Señor, cuando no vivimos alabándole. Y esta mañana te quiero hablar de eso. ¿Cómo manifestamos nuestra confianza en Dios? Y la manera de manifestar la confianza en Dios es alabándole. ¿Cómo estuvo tu alabanza esta mañana? ¿Le alabaste de verdad? ¿Le alabaste confiado? ¿O estuviste con... taladrándote el pensamiento, tu pérdida, o tu problema, o tu preocupación, o de verdad te gozaste en medio de la alabanza? El asunto de la alabanza es un elemento muy importante en el día de culto. Hay personas que dicen, no, yo me voy tarde porque me cansa tantas canciones, es muy larga la alabanza, tiene que ser más corta la alabanza. Pero la alabanza es el momento en que tú le das a Dios. Así que la manera de mostrar que yo confío en Dios es alabarle. Fíjense que Israel había ocasiones en que el enemigo se tornaba muy grande y la situación se tornaba imposible, no difícil, imposible. Pero ¿sabe lo que sucedía? Dios los mandaba a alabar y ellos en medio de la alabanza eran librados por Dios. ¿Usted sabe de eso, verdad? ¿Qué acontece con el asunto de la alabanza? La alabanza es el lugar donde Dios habita. Él habita en la alabanza de su pueblo, así dice la palabra. Entonces, hermano, una manera de mostrar que mi corazón confía en Dios es que yo alabo a Dios. Alabo a Dios. Y no es que vengo y me siento, ay, qué aburrimiento, qué pasa. No. O sea, estoy delante del Señor, el Señor me está mirando y vine a alabarle. Por eso es que este capítulo habla precisamente de eso, habla de cantar a Dios. Y entonces, ¿cómo manifestamos nuestra confianza en Dios? En primer lugar, alabándole mientras esperamos en Él. ¿Quiénes están esperando algo? ¿Quiénes están con una necesidad? ¿Quiénes tienen un anhelo en el corazón? Bueno, mientras esperan el Señor, alabe al Señor. Nosotros manifestamos que confiamos en el Señor cuando le vivimos alabando mientras esperamos en Él. Fíjese que dice, en aquel día cantarán. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Hermanos amados, ¿sabe que esto que se estaba anunciando se cumplió? Y se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, vino y murió, y el Padre lo resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, esa victoria nos fue dada a nosotros. Lo que iba a pasar en usted y en mí ya pasó. Por ende, nosotros tenemos más razones aún que el pueblo de Israel para alabarle. Porque el pueblo de Israel le alababa para que Dios haga algo. Usted y yo le alabamos porque Dios ya hizo. ¿Amén? ¿Usted sabe que su vida está escondida en Dios? ¿Amén? ¿Usted sabe que Dios tiene cuidado de usted? ¿Sabe que cuando se le cae un cabello, Dios sabe? Así que es necesario alabarle. No importa la situación, hermano, no hay que mirar la situación. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová de vez en cuando. ¿Así dice o cómo dice? ¿Qué dice la palabra ahí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Están siguiéndome con la Biblia? Perpetuamente.
Hágame un favor, ¿qué quiere decir perpetuamente? Eso, perpetuamente, ustedes saben harto. Hermano, confiar en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Hermanos amados, es necesario, no importa la situación, alabar al Señor. Necesitamos entender que Él siempre está en control. Dígalo conmigo, Dios siempre está en control. Dios está en control esta mañana. Dios estuvo en control ayer y Dios estará en control mañana. Y el día que vinimos a Cristo, Dios tomó control de nuestra vida respecto de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hay razones para alabarle, muchas. No importa qué tan difícil o fea se vea la situación, Dios está forjando paz en nosotros. ¿Quiénes, a pesar de que saben que hay COVID y se está muriendo la gente y se avizora más pandemia, están tranquilos, confiando en el Señor? ¿Sí, verdad? Cuando uno está confiado en el Señor, sabe que uno se va a morir en el día que el Señor decida, ¿verdad? Cuando uno está confiado en el Señor, sabe que si uno se enferma, Dios lo va a sanar. Cuando uno está confiado en el Señor, sabe, y ahora se los puedo decir viviendo en carne propia, que cuando el Señor sabe, se lleva a alguien que amamos, el Señor sabe lo que hizo. Y puedo vivir en la tranquilidad, en la confianza de que mi hermano está en la presencia del Señor, donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. A mi carne le cuesta entenderlo, pero mi corazón se alegra, mi corazón se regocija en Dios, porque sé que Él está en completo control. Él dijo que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y mi hermano creía en el Señor Jesucristo. Si hay algo de lo que usted y yo tenemos que preocuparnos, es de que aquellos a quienes amamos conozcan al Señor. Y sabe, no solamente les prediquemos, y es importante predicar, pero también es importante que les mostremos que nosotros confiamos al Dios que predicamos. Y la mejor manera de que eso sea real es alabándole. Alabe al Señor, adore al Señor. ¿Sabe? No importa cuán grande y poderoso se vea el enemigo, Dios lo va a humillar. Dios humilla al que se autoexalta. Dios lo va a humillar siempre, siempre. Entonces nosotros cantamos, nosotros alabamos al Señor porque sabemos que tenemos su protección perpetua. Jamás Dios nos abandonará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios está todo el tiempo con ustedes? ¿Cuántos saben que Dios está con ustedes todo el tiempo? Ahora la pregunta es, ¿eso hacia dónde impulsa tu vida? Porque si estás centrado en ti, no, Dios está conmigo, y entonces probablemente vas a recibir decepciones. Pero si tu corazón está confiado en el Señor y sabes que el Señor está contigo, lo primero que va a provocar en tu corazón es alabanza, porque tu corazón está confiado. Y lo segundo que va a provocar en tu corazón el saber que Dios está contigo es santificación, necesidad de santidad. Necesito vivir en santidad, necesito ya no mentir, necesito ya no, y una manera de alabar a Dios es también eso, es buscar desesperadamente la santidad que Dios nos ha dado. Así que la primera cosa es, ¿cómo es que podemos manifestar nuestra confianza en Dios? Alabándole mientras esperamos en Él, pero también manifestamos nuestra confianza alabándole porque Él endereza, o endereza como usted lo quiera, nuestros caminos. ¿Alguna vez usted se miró y dijo, estoy cansado de ser como soy? ¿Quiénes metieron la pata y después de que metieron la pata dijeron, pero ya no quiero ser así? O quizás usted esta mañana dice, pastor, hay cosas de mi vida que yo quiero cambiar. Bueno, alábele, porque Él está forjando en usted ese anhelo de ser diferente, ese anhelo de ser mejor, ese anhelo de cambiar. Versículo 7, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicias. Una cosa que he visto en el verdadero cristiano es que el verdadero cristiano es inconforme de la santidad que tiene.
necesita más santidad. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo es usted? Usted está, no, yo estoy bien, yo no, yo doy mis diezmos cada semana, voy al culto y yo leo mi Biblia y estoy bien. Usted siente que necesita más santidad. ¿Cuántos sienten que necesitan más santidad todavía? Bueno, qué bueno, porque si ese anhelo hay en tu corazón, quiero decirte que ese anhelo lo puso Dios. Y cuando Dios pone un anhelo en nuestro corazón respecto de lo de Él, Él empieza a obrar de manera que ese anhelo se haga real. Cantamos, tus planes, oh Dios, son mayores que yo. Has planeado lo mejor para mí. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que Dios tiene un plan perfecto para usted y para su vida? ¿Y por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Porque el Señor está forjando el carácter en usted. Dios ha dicho que usted y yo somos justos. Y Dios no miente. Dios ha dicho que usted y yo somos justos. Bueno, por lo menos hay dos amenes. Oiga, dígale al que está a su lado, tú eres justo. O mejor dígaselo en pregunta porque parece que no la han creído. ¿Tú eres justo? Y si usted lo hace pregunta, inmediatamente el pensamiento del corazón mío, si usted está a mi lado y usted me pregunta, ¿tú eres justo? A priori yo me voy a dar cuenta que no soy lo suficientemente justo. Pero en segunda instancia, que es la principal, me voy a dar cuenta que se me ha imputado la justicia de Cristo. Entonces tengo razones para alabarle. Y hasta que se manifieste lo que Él ha de ser, hasta que se manifieste la justicia perfecta de Él en mí, vivo para alabarle. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Estoy aprendiendo justicia. Y aunque moro en este mundo, no milito según este mundo, sino que milito según Dios. Mi reino no es de este mundo, nuestro reino no es de este mundo. Ya no tenemos ciudadanía de esta tierra nada más. Ahora somos ciudadanos del cielo, ciudadanos celestiales. Tú eres un ciudadano celestial, en serio, aunque no lo creas. Porque te veo así medio, ¿será que yo? Ciudadano del cielo, ciudadano del cielo. Alfredo, eres un ciudadano del cielo. Qué preciosa verdad, ¿no? Y cuando hay juicio en la tierra, Dios pone ese juicio con el propósito de forjar santidad, de buscar santidad, de mejorar a la persona. Por eso dice aquí, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Quiero decirte un secreto, hay un malvado dentro de mí. Hay. Y no te estoy hablando, ay, el pastor está endemoniado. No. Porque lo digo, nos vamos ahí, ¿no? Pero hay una propensión en mi corazón a hacer lo malo. Se enojó el hermanito porque le pidieron que se ponga barbijo. ¿Vio la manera como salió? Horrible, ¿no? Pero ocurrió algo más horrible en mí. Quería dejar el bajo y quería ir a cogotearlo. Porque el pobre hombre no entiende que el estar aquí, él no hace un favor a los que están al estar aquí. Él está recibiendo el favor de estar en este lugar, en la presencia de Dios. Tenía ganas de apretarle un poquito. Vení un ratito, te voy a mostrar por qué se usa el barbijo. Pero me di cuenta que eso es una perversión mía también. Porque Dios está obrando. Le aseguro que ese hombre se va a sentir mal por allá. Si él tiene el Espíritu Santo, el Espíritu lo va a redarguir. Y se va a arrepentir, aunque es bravo y sin barbijo, pero se va a arrepentir. Hermano, qué importante que es que nuestro corazón no cese de percibir la gloria de Dios en todas las cosas. Cuanto nos centramos en nosotros o en los demás para ser felices, nuestra vida se torna frustración. Pero cuando nuestra vida está centrada en Dios, podemos ser inmensamente felices, no importa la circunstancia. Gozo. ¿Sabe por qué? Porque hay paz en nuestros corazones. Así que, ¿cómo es que mostramos nuestra confianza en Dios? Alabándole, sabiendo que Él está enderezando nuestros caminos. Si Dios dijo que somos justos, somos justos. Dios al impío no lo corrige, pero a los que son suyos los corriges. ¿Cuántos han recibido corrección del Señor en este último tiempo? Yo también, hermanos, y mucha. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? En nosotros al impío lo deja,
lo mira de lejos, pero a nosotros que somos sus hijos, el Señor está forjando justicia en nosotros y podemos alabarle por eso. ¿Quién cuando conoció al Señor tenía una actitud y en el transcurso de 1, 2, 3, 5 o 20 años ha visto que su vida ha cambiado? ¿Quiénes han tenido un cambio que consideran radical? ¿Quiénes eran fosforitos, peleonísimos y ahora ya no pelean? Ni nadie levantó la mano. Tropa de peleones. ¿Verdad? Antes éramos peleones, ¿no? Ahora ya contamos hasta 50. No soltamos el bajo para cogotearlo al tipo, digamos. Hermano, no solo nos está enderezando a nosotros, sino a todos los que él ha llamado suyos. Entonces, cuando usted mire que su hermano no tiene la actitud correcta, o cuando usted mire que su hermano no da la talla, ore por su hermano y bendiga a Dios, porque Dios también está en control de esa persona. Amén. ¿Sabe? Una de las cosas más bonitas de manifestación de confianza en el Señor es cuando no atribuimos despropósito a lo que Él hace. Pero cuando estoy centrado en mí, todo, oh, yo no sé por qué Dios hace esto, yo no sé por qué Dios, yo no sé por qué Dios, yo no sé por qué Dios. Y si me lo decías a mí, yo te voy a decir, yo sé por qué Dios, porque está tratando tu vida. Así que alegrate y alabale. Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, verán al fin y se avergonzarán. Y los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos, fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz. Una de las cosas que este mundo no tiene es paz, pero usted y yo tenemos paz. Y aunque a veces la perdemos temporalmente, por causa de nuestra naturaleza caída, rápidamente el Señor nos restaura y nos vuelve a la paz. No se afanen por nada. Rueguen, oren, supliquen y agradezcan. Y Dios, la paz de Dios, va a guardar sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese que dice, Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Si hay algo de lo que usted tiene que estar gozoso y contento y expectante y en esperanza, es de que Dios lo tomó a usted para hacerlo perfecto. Perfecto, Dios lo está perfeccionando. ¿Y cómo perfecciona a Dios? A través de las circunstancias, a través de las pruebas, a través de los momentos difíciles y también a través de los momentos de gozo. Entonces, siempre con ese mayúscula hay razón para alabar a Dios, siempre. Aprovecho de preguntarle, ¿cómo fue su alabanza hoy? Y no importa si hoy estuvo maluca su alabanza, el Señor quería hablarle de esto para que la próxima vez su alabanza esté mejor. Dice Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Es imposible que este mundo no nos obligue a ponernos barbijos, es imposible. Es imposible que este mundo no trate de coercionar nuestras vidas a hacer lo que este mundo quiere. Pero a pesar de ello, nosotros sabemos que Dios está obrando eternidad en nosotros. Caminamos seguros en esta tierra. Y aunque otros señores, con minúscula, se enseñorean de alguna manera de nosotros, nosotros sabemos que Dios nos está perfeccionando y nosotros estamos acordándonos solo de Él y de su nombre y confiando en Él. Por eso es que nuestros corazones pueden alabar, no importa la circunstancia. Fíjese que el mundo, la carne y el diablo, aunque tratan de enseñorearse de nosotros, están muertos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces hay razones para alabarle. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. ¿Usted sabe que el diablo lo tenía usted segurísimo? ¿Y sabe la decepción que se llevó el diablo el día que el Señor Jesucristo murió y resucitó? ¿Y sabe la decepción que se llevó el diablo el día que usted dijo, yo quiero la salvación de Cristo? Y usted sabe que está vencido. Si usted está sometido a Dios, el diablo está vencido y el diablo le huye a usted. Hay razones para alabarle, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. El diablo no tiene potestad sobre usted y sobre mí. No tiene. Y no se la vamos a dar tampoco. Y donde hay alabanza, Dios habita, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Dice, aumentaste al pueblo, oh Jehová, aumentaste al pueblo
te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. De una manera poética está diciendo, señores, ustedes habitan en el polvo todavía. Pero ¿saben qué? Despierten, ustedes no pertenecen a esta tierra. Ustedes son de una casta especial. Dios los ha tomado para salvarlos y perfeccionarlos. Así que alábele el que vive. Amén, de eso se trata esto. Entonces, mis amados, ¿cómo mostramos que confiamos en Dios? Pues le alabo mientras espero que Él haga lo que tiene que hacer. Pero además de eso, le alabo porque sé que Él está enderezando mi vida. ¿Sabe por qué usted tiene ganas de venir a la iglesia? Porque Dios está enderezando su vida. Y preocúpese cuando usted no tenga ganas de venir a la iglesia. Pastores, que no tengo ganas porque hay gente que es odiosa en la iglesia. Sí, esos son los instrumentos que Dios usa para transformar su vida. Pero es que hay un montón de viejas chismosas y criticonas. Son las que Dios está usando para cambiar su vida. Y quiero decirle algo. No me les diga viejas chismosas y criticonas. ¿Sabe por qué? Porque también ellas están siendo perfeccionadas a través de la vida suya. Somos un cuerpo y está siendo edificado este cuerpo. Así que alábele mientras Dios hace lo que Él tiene planeado hacer. Pero además hay otra manera o hay otra razón por la cual usted y yo debemos alabar. Y es que confiamos en Dios y entonces le alabamos escondiéndonos en Él. Amén. Escóndase en Él. Mi alma quería estar berreando, mi alma quería autoconmiserarse, mi alma quería rayarse, todo eso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hice? Me escondí en Dios. Me escondí en Dios. Y le puedo decir, esta mañana tengo gozo y me gozo en ver también a mi hermana Noemí ahí, firme. Gozándose en Dios, confiando en Dios y fortaleciéndose en Él. Escondida está nuestra vida en Dios, alabémosle, Él merece toda alabanza. Fíjese lo que dice en el versículo 20, dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. La ira de Dios está derramando en esta tierra, hay juicio de Dios sobre esta tierra, pero ¿sabe qué? Usted tiene un escondite. Y ese escondite es el Dios que lo ha salvado. Y quiero decirle que su escondite quiere esconderlo. El único Dios, el todopoderoso Dios, te escogió para salvación. Deja ya de huir de Él. Deja ya de estar centrado en las cosas de este mundo. Deja de amargarte en este mundo. Y empieza a gozarte en esa gloriosa verdad. Tu Dios te escogió, te salvó, te limpió, te está perfeccionando y es tu refugio y tu escondedero. Dios es mi amparo y fortaleza, dice el salmista. No atribuya despropósito a lo que usted está viviendo, ¿sabe? Escóndase en el Señor. Pastor, usted no se imagina la inseguridad que tengo. Bueno, si se siente inseguro, escóndase en Dios. Pastor, ¿cuál será el barbijo perfecto? No hay. Si usted me pregunta a mí, humanamente hablando, la gente confía en el barbijo. Si usted me pregunta a mí, yo no confío en el barbijo. Ah, y quiero decirle algo más. No confío en la ivermectina, ni confío en el... Escucha, me podía pasar toda la mañana hablándole de remedio porque aprendí harto en los últimos 2 meses. Dióxido de cloro, vacuna. Yo no confío en nada de eso. Yo confío en que mi vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Ahora, porque mi vida está en las manos del Dios Todopoderoso, yo necesito ser un ciudadano modelo. Entonces no me voy a salir, nada, a mí qué me importa, yo tengo fe. Ya. No, esperen un ratito. Sométanse a las autoridades. Sométanse. Nosotros obedecemos a las autoridades, ¿verdad? Nosotros no somos de los que vivimos como nos da la gana, no. Pero mientras esto está sucediendo, usted y yo estamos escondidos en el Señor. Y la mejor manera de estar escondidos en el Señor, ¿alguna vez a usted le pasó correr donde su padre y abrazarlo, pero su padre no podía abrazarlo a usted? ¿Le pasó? Corrió para refugiarse, se abrazó de su padre y ya, se sintió algo seguro. Pero qué preciosa seguridad es cuando yo corro donde mi padre y me abrazo y mi padre me abraza a mí. ¿Vivieron esa sensación alguna vez?
Yo nomás parece que me alegro, dice el pastor Javier, ¿no? Pero hermano, ¿sabe qué es lo glorioso de esto? Que cuando usted corre y se abraza del Padre, el Padre está esperándolo para abrazarlo a usted. Y Él se convierte en su protección. Pobre del que quiera tocarlo a usted. Pobre del que quiera tocarlo. Anda, pueblo mío, entra en tu aposento. ¿Qué hago, pastor? Se me acabó la alegría. Bueno, necesitas esconderte en Dios. Necesitas refugiarte en Dios. Escóndete por un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. ¿Sabe? Es vital nuestra intimidad con el Señor. Nos hemos convertido en un tipo de iglesia que se cree la superpoderosa, la que sabe lo que quiere y lo que necesita. Y cuando eso sucede, siempre es que hay caída en el pueblo de Dios. Cuando usted cree que la tiene clara, es cuando usted está propenso a caer. El que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces es importantísimo que tengamos intimidad con Dios. Quiero decirle algo, entre más intimidad tengo con Dios, más inseguro estoy de mí. Y entonces, ¿sabe qué provoca eso? Más necesidad de intimidad con Dios. Pero cuando me siento seguro de mí, ya no, yo, Señor, yo soy un hijo de Dios poderoso, yo decreto y empiezo con historia. Pero cuando no estoy seguro de mí, solo encuentro seguridad en un solo lugar y es en la presencia del Señor, es escondiéndome en Él, es buscándole. Así que mis hermanos, importantísima es nuestra intimidad con Él. La intimidad con Dios nos hace uno con Dios, nos mimetiza. Y entonces podemos alabar, entonces de verdad nuestros corazones alaban. Cuando no es así, estamos desesperados porque esto se acabe. Ay, es muy larga la alabanza, ya de una vez ofrenda y ya. Y vamos a buscar qué comer. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Mire, quiero decirle un secreto. Él está airado con el impío y el pecador todos los días. Así dice Salmos. Pero a pesar de que Él está airado con el impío y el pecador, ¿sabe cuál es el mejor escondite? Él. Y si usted pecó, si usted ha pecado, si usted esta mañana está aquí y usted está practicando un pecado, porque hay ocasiones en que los creyentes que nos decimos santos empezamos a practicar pecados, ¿verdad? Y si usted está practicando un pecado y usted se siente lejos del Señor, esta puede ser una preciosa mañana para que usted se esconda en el Señor. Esta puede ser una preciosa mañana para que usted, para que la alabanza, el gozo de su corazón, haga que la alabanza vuelva a su boca. Aunque está airado, el mejor escondite es Dios. Si usted se pone a imaginar la escena, Dios está con el ceño fruncido y mirando al impío y al pecador. Y en ese pasear de los ojos de fuego, de repente se topa con usted. Y usted le dice, Señor, perdóname. Que tu sangre me limpie, Señor, de estos malos pensamientos, de estas malas palabras, de estas malas acciones que tiene mi vida, de esto que hay en mi corazón y que no consigo sacarlo, de esta bronca u odio que tengo en contra de alguien, de este rencor. Perdóname, Señor, que tu sangre me limpie de esta lengua que tengo que le gusta hacer daño. Y ese rostro que está airado contra el pecador, inmediatamente se torna un rostro de padre amoroso. Dice, claro, mi hijo, la sangre de tu Salvador, que es mi hijo, te limpia. Puedo restaurarte. Puedo restaurarte. ¿Me estoy dejando entender, mis amados? Dice, ahora, pueblo mío, entra en tus aposentos. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo en este tiempo? ¿De verdad estás entrando en el aposento del Señor? ¿De verdad tenés certeza esta mañana de que tu comunión íntima con Dios está perfecta? Aunque esté airado nuevamente, el mejor escondite es Él. Quizá hay un pecado recurrente que te tiene apartado del Señor. Esta es una muy buena mañana para volverte a Él.
Esta es una muy buena mañana para decir, Señor, sí, lo confieso, lo he estado escondiendo, pero es verdad, este es mi pecado. Quería contártelo y el Señor te va a decir, ya sabía. Si te traje esta mañana para que te arrepintas, en realidad lo que te ha impulsado a arrepentirte es la sangre de mi hijo que está vigente en tu vida. Así que bienvenido seas, quiero restaurarte, quiero devolverte el gozo. Hermano, es tiempo de esconderse. Es tiempo de esconderse, no en nuestra religiosidad, no en nuestras buenas acciones, no en nuestras buenas obras o en nuestra apariencia. Es tiempo de verdad esconderse en sinceridad delante del Señor. Oye, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hermano amado, la indignación de Dios está creciendo cada día más. Está creciendo. Pero esa indignación no es contra ti si tú te escondes en él. Este mundo va a ser destruido, deberíamos tenerlo claro. Hoy este cuerpo podría ser destruido, este y el tuyo también. Hoy podría ser el día de nuestro último día. No, ni idea si yo estoy chalinga. Sí, pero los chalingas también se mueren. ¿Verdad? U hoy a lo mejor sentí, ay, este es el último día de mi vida. Porque más enfermo no puedo estar. No sabes los planes que Dios tiene. Mi hermana Deima estuvo en el confinamiento de la muerte, ¿no? Y salió de ahí, salió del confinamiento de la muerte y ahí está vivita. Y con su esposo. Uno en Jesús. Bendito el nombre del Señor. Hermanos amados, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Cuando él ejecuta venganza, mis amados, sobre la tierra, sobre esta tierra, nosotros estamos escondidos en Dios. Hay ira sobre la tierra, va a ejecutarse ira y se está ejecutando ira sobre la tierra. Pero usted y yo, que hemos recibido la salvación que viene a través del Señor Jesucristo, estamos escondidos en Él. Entonces, hay razones para alabarle. ¿Cómo voy a mostrar mi confianza en Dios? Voy a alabarle mientras espero que Él solucione mi problema. Voy a alabarle esperando que Él enderiece mi camino. Pero además de eso, voy a alabarle escondiéndome en Él. Amén, mis amados. Cierre por un poquito sus ojos y ahora mire su vida. Porque esto no tendría sentido si no hace efecto en tu vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alabanza? Esa es la primera cosa que te quiero mostrar. ¿Cómo está tu alabanza? Porque si tu corazón está confiado, de verdad tu alabanza está buena. Si está confiado. Pero si tu confianza está en ti, probablemente estás frustrado, te aburre la alabanza, no tenés ganas de alabar al Señor. ¿Crees que necesitas en esta mañana un poco más del Señor o tal vez esconderte en el Señor? Si es así, ponte de pie ahí donde estás. Y dile, Señor, yo necesito esconderme en ti. Porque necesito que de mi boca ya no salga enojo, reclamos, renegaduras o vanidades, Señor. Señor, yo necesito esconderme en ti porque ya quiero que de mi boca salga santidad. Quiero que mis pensamientos estén centrados en ti, Señor, y haya pureza en mi corazón. Padre, podríamos autoengañarnos. Podríamos, Señor, pretender que estamos muy bien. Pero lo cierto es, Señor, que todavía nos falta y miramos y nos falta mucho, Señor. Pero en medio de esta falta que tenemos de santidad, nos gozamos en la gloriosa verdad de saber que tu Hijo, Señor, ya proveyó para nosotros. Y, Señor, en esta mañana queremos venir delante de ti, delante de tu trono de gracia, y pedirte que transformes nuestros corazones
Y que de verdad nuestro lamento se convierta en baile, que de verdad nuestra impiedad se convierta en piedad, que de verdad, Señor, nuestra desconfianza se convierta en fe pura, genuina. Y que, Señor, de verdad podamos empezar a alabarte en espíritu y verdad, y empecemos a adorarte en espíritu y en verdad, y que de verdad nuestros corazones, Señor, estén escondidos en ti y confiados en ti. Mi Padre, yo te pido, yo soy el primero que se pone de pie esta mañana, reconociendo que necesito del Dios vivo. Yo soy el primero que confiesa esta mañana que necesito más de ti. Y Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, en medio de este mundo que emana tristeza, que emana maldad y perdición, forja en nuestros corazones unos corazones que te alaben. Porque tenemos dentro de nosotros el gozo de ser salvos. Mi Padre, te pido que bendigas a tu iglesia, te pido que bendigas a tu pueblo. Señor, te pido que tengas misericordia de ese hombre que se fue molesto por causa del barbijo. Y Señor, que tu Espíritu Santo le enseñe, que tu Espíritu Santo tome su vida y toda su arrogancia. Y tú lo humilles, Señor, y ese hombre pueda entenderte y conocerte que tú eres Dios. Y Señor, también te entrego nuestra arrogancia. Padre, por favor, toma control de nuestra vida y transforma nuestro corazón. Y Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Mi Padre, muchas gracias, porque en medio de tiempos de dificultad, tú eres el escondedero perfecto. Señor, nos escondemos en ti este día y te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Mis amados, tomen asiento.